Ovovisión, óptica y contactología. Anteojos recetados y de sol, lentes de contacto. Gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. Actualidad, música, deportes, espectáculos y mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela, FM 103.1. Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales. La Opinión, el diario de Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Bueno, estamos acá en Vía Rafaela Turismo con Hugo Do Paso, una empresa mayorista muy confiable de Córdoba, que nos va a contar lo más rápido posible un viaje que no se puede contar en 3 minutos, un viaje que es maravilloso, a la India, con salida para el próximo 8 de noviembre. Y vamos a acentuar lo diferente que tiene este viaje de un viaje normal a India, para que el viaje resulte realmente satisfactorio y que uno no llegue, por ejemplo, a Varanasi y contar alguna historia tan chocante, y para que lo puedas disfrutar bien. Exactamente, gracias ante todo. Bueno, nuestro viaje, como decía Mara, está previsto para el 8 de noviembre. 8 de noviembre volamos desde Buenos Aires, con Qatar. Nuestro viaje a la India está planteado para iniciarse en la ciudad de Nueva Delhi, principalmente los lugares más tradicionales, más conocidos, que es Nueva Delhi, y desde allí ir subiendo hacia el norte, adentrándonos un poquito en la cultura de la India, conociendo los lugares más típicos como el Taj Mahal en Agra, la ciudad de Jaipur, Kasurajo, hasta llegar a Varanasi, que es la ciudad más sagrada, la ciudad donde está el Ganges, la ciudad a donde llegan diariamente miles y miles de creyentes hindúes a hacer sus oraciones a orillas del Ganges. Realmente una ciudad increíble, porque allí está concentrada toda la India, ¿no? Está concentrada su creencia, están concentradas sus tradiciones. Es realmente sorprendente la ciudad de Varanasi. Allí en Varanasi, luego de estar 2 días, volamos a lo que Mara también nos anticipaba un poquito, que es hacia el sur de la India. El sur de la India es muy diferente al norte. Es muy difícil encontrar este momento, encontrar un itinerario, un programa, una salida grupal que combine norte y sur de la India. Prácticamente no lo hay. Y más aún lo que hemos tenido en cuenta, que es justamente una noche a bordo de un barco, hotel, en Alepey, que es una zona de delta que está al sur de la India. Allí nosotros tenemos previsto una noche a bordo de un barco donde cada pasajero, las parejas, todos tendrán su habitación privada con todas las comodidades y además un chef a disposición del barco, porque son barcos de pocas habitaciones. Luego de allí, el viaje termina en la ciudad de Goa. La ciudad de Goa es una de las ciudades más turísticas al costado de a orillas del mar, donde allí estaremos en un resort, obviamente, en la playa, disfrutando ya los últimos días de playa. Qué importante es poder un poquito resumir lo que es India, ¿no? India es un viaje a las emociones, es un viaje donde es muy común que uno sienta en un momento alegría, en un momento sienta decepción, en un momento sienta sorpresa, porque realmente todo en la India, o mejor dicho, nada es indiferente en la India, todo llama la atención. Todo trabaja 5 veces más de lo que normalmente lo hacemos acá. Nuestro viaje está previsto también, pensión completa, donde hemos cuidado todas las comidas, donde sabemos que la India tiene las comidas muy especiadas, ya vamos controlando eso, y hotelería 5 estrellas durante todo el viaje. Un viaje realmente que está pensado para disfrutar, para compartir con un grupo muy lindo. Y bueno, y los esperamos a todos los que quieran hacerlo. Por supuesto, porque no es cuestión de viajar, sino que viajando bien se viaja mejor. ¿Y qué nos gusta hacer con Hugo? Llevar rafaelinos por el mundo.
Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Trabajamos para que cada día más rafaelinos elijan moverse por la ciudad usando el transporte público. 20 colectivos, modernización de las unidades, 50 refugios, 450 paradas con información de los recorridos, 16 horas diarias de servicio, 135.000 boletos mensuales, 5.000 tarjetas TEP activas. Fácil de usar y económico. Usa el transporte público. Transporte Urbano Municipal de Pasajeros. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. La humedad está arruinando tu casa. Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrasos antihumedad Secoplac. Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad. Secoplac. Solución definitiva.